187 representantes a la Cámara, 108 senadores. ¿Exacto? Mira que son cosas muy prácticas, pero alguien les puede preguntar eso. ¿Cuántos senadores hay hoy? ¿Cómo se eligen los senadores? Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué funciones tiene el Senado? ¿Qué funciones tiene la Cámara? ¿Cuál es la función general del Congreso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué más? ¿Hacer las leyes? ¿Qué más? ¿A qué? ¿Qué es la función constituyente? Ya, una función. Reformar, modificar la constitución política. Función principal, primera. Segunda, ¿qué es legislativa? Hacer, modificar, derogar leyes. ¿Qué otra función tenemos en el Congreso? ¿Qué es función electoral? ¿Cómo repite que no es así? Pues, o sea, el Congreso de la República. Sí. Escoge. Tenemos una función electoral. ¿Qué es función electoral? Elegir. Altos funcionarios. Listo. Ok, perfecto. Entonces, escogen funcionarios como el Procurador General. Ajá. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Sí. El Contralor. Ajá. El Defensor del Pueblo. Sí. Y el Registrador. No. Eso, mire que también tenemos confusiones. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿quién los elige? Bueno, entonces devolvámonos un poquito. Mire que son preguntitas, pero para que tengamos claridad. ¿Ah? No. Aquí. Entonces tenemos que el Congreso no solamente tiene la función de reformar la Constitución Política, de hacer las leyes, sino que tiene otro tipo de funciones, función electoral. Aclaremos, ¿qué funciones electorales cumple el Congreso? Elegir altos dignatarios del Estado, no a todos, altos dignatarios. Entonces, el Congreso, entonces no olvidemos que las cámaras pueden, sesionan por separado, Cámara de Representantes, Senado de la República, pero tenemos también que el Congreso puede sesionar conjuntamente, se llama Congreso Pleno. El Congreso Pleno, ¿a quiénes elige? ¿Al Contralor General? ¿A los magistrados de la sala disciplinaria, a la sala, ¿cómo se llama? Consejo de Disciplina Judicial, así se llama hoy. Consejo de Disciplina Judicial, magistrados del Consejo de Disciplina Judicial por 9 años. ¿A quién más elige el Congreso Pleno? A la vicepresidenta cuando hay una vacancia absoluta. Al vicepresidente o vicepresidenta cuando hay vacancia absoluta del presidente de la República por una enfermedad o por una renuncia. ¿Quién más? Contralor ya. Magistrado del Consejo Nacional Electoral. ¿Los secretarios de cada cámara? No, señor. Estamos hablando de dignidad, de elección de altos dignatarios del Estado. ¿Listo? Congreso Pleno. Ahora, el Senado elige a unos dignatarios y la Cámara a uno. Hay una función separada. ¿A quiénes elige el Senado? ¿Al Procurador General? ¿Quién más? Contralor, Congreso Pleno, las dos cámaras conjuntamente. Magistrados de la Corte Constitucional. O sea, vamos en Procurador de la Corte Constitucional. ¿A quién elige la Cámara de Representantes? No más. No elige sino al Defensor del Pueblo. Entonces tenemos función electoral. ¿Qué otra función? Ya vamos en 3 funciones. Cuarta función. No las estoy poniendo en orden, sino cuál nos acordamos. Cuarta función que ejerce el Congreso. Judicial. Función judicial. Ya vamos a protocolo. Función judicial. ¿Qué es función judicial? La facultad que tiene para poder poner a rendir o juzgar al Estado. El Congreso no juzga. No, por eso. No, lo estoy haciendo así para que aclaremos de una vez conceptos. El Congreso tiene la función de investigar, no juzgar. Entonces, función, se llama función judicial. ¿A quiénes investiga? ¿Cómo se llama esa comisión en el Congreso que investiga? No, señor. Estamos en positivo, no en negativo. Ojo que Alberto lo dijo, en positivo.
Entonces, absoluciones es seguir con lo que hablan los medios. Un momentico, es una función muy importante. Porque es una función, porque es una función de control a otra rama del poder público. Las tres ramas del poder público, ¿quién me dice? Los abogados no me digan, ustedes, señoritas historiadoras. ¿Cuáles son las tres ramas del poder público? Exacto, exacto. Y hay unas normas de relación de pesos y contrapesos muy famosas, en las cuales las tres ramas se controlan de una u otra manera. Esa función judicial es una función de control del legislativo al judicial, para que ninguna de ellas se anteponga y esté por encima de la otra. Esa es la famosa pesos y contrapesos, que es bueno que a ustedes les van a preguntar, entonces, ¿para qué la Comisión de Investigación y Acusaciones? ¿Para qué sirve? Para servir de contrapeso a la rama judicial. ¿Cuál es la función, que no hemos hablado de ella y ya nos devolvemos, que ejerce como control el Congreso hacia la rama ejecutiva? El control político, muy importante. Entonces, mire que tenemos funciones de pesos y contrapesos del legislativo hacia las otras dos ramas. Entonces, hablamos de función judicial, que es la de investigar a los magistrados de las altas cortes. ¿Cuáles son las cortes? Consejo de Estado. ¿Cómo se llama ahora? De disciplina judicial. Exacto. De investigar a los magistrados por denuncias que pongan los ciudadanos o el fiscal general de la nación. ¿A quién más investiga la Comisión de Acusaciones? Al fiscal general. La doctora Ligia está vetada hoy. Al fiscal general. ¿A quién más? ¿Cómo? Al jefe de los ministros. Al presidente de la República. Acuérdense, si no, en historia, proceso 8000. Investigación al presidente de la República por una denuncia que se presentó. O sea, entonces tenemos magistrados de las altas cortes, presidente de la República y fiscal general de la nación. Esa es la función de la Comisión de Investigación de investigación y acusaciones. Rápidamente, en un minutico, si funciona. Hace dos años se destituyó a Sabas Pretel, magistrado de la Corte Constitucional, a Jorge Pretel. Sí funciona. Que funciona despacio, pero funciona. ¿Cómo sucedió? Hubo una denuncia contra este magistrado por un tráfico de influencias. Llegó la denuncia, la comisión adelantó la investigación judicial y encontró mérito para que el Senado, que tiene una comisión de instrucción y acusación, adelantara el proceso para levantar la investidura. Eso es lo que sucede. La comisión consideró que había motivo para acusarlo. Vino a la plenaria de la Cámara, la plenaria de la Cámara aprobó la acusación, pasó al Senado, la Comisión de Instrucción del Senado levantó el fuero, luego la Corte, entonces ya ahí sí, levantado el fuero, la Corte Suprema de Justicia lo investigó y lo condenó. Ya van dos casos. Luego vino otro magistrado que también hace dos años, también. O sea, esa comisión cuando quiere funciona. De todas maneras, no olvidemos algo, el Congreso es una institución política, política. Y es una función judicial, pero política. Bueno, estamos hablando en negativo otra vez. Aquí estamos hablando en positivo. Ojo, ojo, ojo. Sobre todo que es que ustedes, perdónenme, ustedes están en un punto muy delicado. Es orientar al ciudadano. Ciudadanos que pueden ir con muchos conocimientos o pueden ir sin ningún conocimiento. Se pueden encontrar con bachilleres. Viene un colegio y hay bachilleres que hoy vuelan. Están más adelante que uno, entonces no tiene que tener, claro, aquí podemos estar en este tipo de charlas, no importa, pero tienen que tener cuidado. El lenguaje es importante, ¿a quién va dirigido? Esencial. ¿Por qué? Porque cualquier charla de esas, entonces, estos no son serios. Perdón. ¿El alcance de la Comisión de Instrucción y Juzgamiento solo es levantar la investigación? La del Senado sí, por eso, pero si hay acusación. Sí. La Cámara acusa, sí, y pasa al Senado. Y la Comisión de Instrucción del Senado es levantar el fuero. ¿Ah? Lo máximo que va a hacer es eso, levantar. Porque sigue siendo una decisión política, levantar el fuero. Ya sea al presidente, al magistrado. Magistrados, fiscal general o al presidente si llega hasta allá. Y ahí pasa a la Corte. Entonces, levantado el fuero, ya aboca conocimiento la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Suprema, ya la Corte Suprema de Justicia sí investiga, condena o absuelve. Ahí sí, señor.
Hay una pregunta que, por ejemplo, yo no me siento con la seguridad de responderla, y es la diferencia entre funciones y atribuciones. Las funciones están establecidas en la Constitución. Dice, el Congreso tendrá las siguientes funciones. Atribución es algo que tú a modo propio te puedes subrogar, pero una atribución es, no es algo ni constitucional ni legal. Las funciones son establecidas en la Constitución y la ley. Los servidores públicos solamente actuamos acatando la Constitución y la ley. Una atribución, yo me puedo atribuir, en este momento me estoy atribuyendo una competencia de capacitador. Por ejemplo, me siento, ustedes, por ejemplo, se les va a conferir una atribución que es más social de expositores, por ejemplo, pero es más algo de tipo ético, pero no legal. Las atribuciones no están establecidas ni en la Constitución ni en la ley. Sigamos, entonces, función de protocolo. ¿Cuál es la función de protocolo? También existe esa función, función de protocolo. Recibir a altos dignatarios, a presidentes, a representantes de organismos multilaterales. ¿Qué otra función tenemos? Posesionar al presidente de la República. Función de posesionar al presidente de la República y a su vicepresidente en este caso también. Y la última, establecer su propia organización interna. Función administrativa. También tiene esa función. Entonces, sigamos adelante rápidamente, que el tiempo yo creo que nos va a acabar rápido, tenemos como 15 minutos. Entonces, dentro de las funciones más importantes que tenemos, digámoslo así, reformar la Constitución, hacer las leyes y realizar el control político. ¿A quiénes le realiza el control político el Congreso? ¿A quién más? Bueno, entonces aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno, son sujetos de moción de censura y por lo tanto sujetos de control político directo hacia el gobierno. ¿Quiénes? Los ministros, directores de departamento administrativo y superintendentes. No más. No más. Director del DANE, ustedes me pueden decir, director del DANE es un director de departamento administrativo. Son sujetos de control político porque puede ser sujeto de moción de censura. ¿Qué es la moción de censura? Los abogados no, los abogados dejen de saberlo. Les van a preguntar, venga, ¿y qué es eso? Y es que aquí no, ¿qué es una moción de censura? La potestad que tiene el Congreso de destituir a este funcionario. El Congreso no destituye. Se adelanta el proceso de moción de censura, es citar al ministro. ¿Por qué? ¿Cuándo se puede dar? Porque no vino a las sesiones cuando fue citado con justa causa, con excusa aceptada. Y porque cuando contestó un cuestionario al cual fue citada, no respondió adecuadamente. Entonces puede ser sujeto de moción de censura. ¿Qué es la moción de censura? Es cuando el Congreso adelanta una votación, la votación, después de escuchar al ministro, sus explicaciones, el Congreso, la Cámara y el Senado por separado. Hasta el 2011 la moción de censura se aprobaba por el Congreso Pleno. A partir de 2011 cada Cámara lo podía hacer de manera separada. Llega la moción de censura, votaron y aprobaron la moción. ¿Qué sigue? Es que el ministro tiene que ser separado, pero el Congreso no separa. Es política. O sea, aprobamos la separación, el presidente de la República inmediatamente tiene que separar al ministro del cargo. ¿Por qué no se ha dado ninguna moción de censura hasta ahora? ¿Por qué? Yo les preguntaría eso a ustedes. ¿Por qué? Exacto. Ningún ministro deja que llegue hasta ese momento y renuncian antes de, porque sabe que no tiene los votos. Entonces, los otros servidores públicos, todos los servidores públicos pueden ser sujetos de control político. Los únicos que pueden ser sujetos de moción de censura son los ministros, directores y superintendentes. Entonces yo pregunto, y le van a preguntar, ¿cómo así? ¿Y entonces yo puedo citar al procurador? No, ni la Cámara ni el Senado pueden citar al procurador, excepto que sea por sus funciones. Está incumpliendo con sus funciones como procurador, entonces sí lo puedo citar. Otro servidor público, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ojo, no es ni ministro.
no es ni director ni es superintendente. Lo puedo citar, puedo estar inconforme con las respuestas, pero no es sujeto de moción de censura, simplemente que ya vendría la queja a la Procuraduría para que la Procuraduría lo investigue por sus funciones. Pero todos los servidores públicos pueden ser citados al Congreso, simplemente que unos son sujetos de moción de censura, otros no. Para que les quede clara esa parte, señor. Exacto, muy buena pregunta. Son sujetos de control político y pueden ser citados al Congreso los funcionarios del orden nacional, que es la competencia del Congreso. ¿Quiénes son los sujetos, por ejemplo? Sujetos del orden nacional, el director del SENA, el director de Bienestar Familiar, todos los entes, son más o menos 340 entidades del orden central. O sea, ministerios, entidades adscritas a sus ministerios, pueden ser sujetos de control político por alguna, cualquier comisión del Congreso o por la Cámara o el Senado en pleno. Pero, por ejemplo, el director de las empresas públicas de Medellín. Él no. A él lo puede citar es ¿quién? El Consejo de Medellín, porque es del nivel municipal. Entonces, los órganos de elección popular citan a las personas que corresponden a su territorio, las asambleas a los órganos departamentales y los consejos a los que son del nivel municipal. Entonces, el Congreso solamente puede citar, una pregunta, el Congreso puede citar a la alcaldesa de Bogotá a un debate de control político. En cualquier momento puede promoverse una moción de censura, en cualquier momento, mientras que el Congreso esté en sesiones. Ahora, yo sigo mezclando temas. ¿Cuáles son los tiempos de sesiones del Congreso? Exacto, esos son los periodos de sesiones del Congreso. Los ordinarios. En receso legislativo también se puede hacer control político. Ojo, en febrero yo puedo citar un debate de control político en una comisión, mientras que ha sido aprobado. En febrero, en marzo, en el periodo, ojo que bueno que lo aclaren aquí. Es que los congresistas tienen muchas vacaciones. El Congreso no tiene vacaciones del 16 de diciembre al 16 de marzo. Es un receso legislativo, en el cual el Congreso sigue, ¿qué? Se siguen presentando proyectos de ley, se siguen presentando ponencias, se siguen haciendo audiencias, se siguen haciendo socializaciones en las regiones. Lo que no hay es, ¿qué? Sesiones de debate para aprobar proyectos de ley, en ese receso. Entonces, es bueno aclararle a la ciudadanía, están en vacaciones. No, es un receso en el cual se sigue trabajando, ¿para qué? Para socializar los proyectos de ley, recabando información, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier momento, tú puedes citar una moción de censura. Hay un trámite dentro de la moción de censura. Presentada la moción de censura, hay 10 días para resolverla, para citar a que el ministro, para que el ministro responda a los 10 días de aprobar la moción de censura, la citación. ¿Cuál es el mínimo? El 10% de los integrantes de la Cámara o del Senado pueden citar a una moción de censura, el 10%. Mayoría absoluta, en la Cámara o en el Senado. Las mociones de censura no se dan en las comisiones, se dan, las votaciones se dan en las plenarias de Cámara o de Senado de manera separada. ¿Quién más iba a preguntar algo? La mayoría no de la asistencia, sino de la Cámara. Es que, exacto, la mayoría absoluta de los integrantes, no de los presentes. ¿Cuál es la mayoría de integrantes de 187? Esa es, la dejo como tarea. 94. La mitad más uno o la mayoría de los integrantes. O sea, mayoría, la mitad de 187. 94 votos para. 94 para poder aprobar la moción de censura. Listo. Perdón que ya voy a acabar. Señor. Yo tengo una duda sobre la naturaleza de las leyes. Está la ley ordinaria y la ley estatutaria de personas. Ya. Entonces, sigamos en el orden. Hablamos de funciones, hablamos de control político, hablemos rápidamente de las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales, ¿cuántos debates debe tener una reforma constitucional?
8 debates. Los proyectos de ley, ¿cuántos debates tienen? 4. Vean la diferencia. Para aprobar una reforma constitucional son 8 debates. Para aprobar un proyecto de ley son 4 debates, señor. ¿No? ¿Ibas a preguntar algo? No. Ah, bueno, ok. Entonces, siguiendo con ese proceso, tenemos que, tenemos 7 comisiones constitucionales en la Cámara y en el Senado, homólogas, 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 ¿qué quiere decir? ¿Ah? Tratan los mismos temas. Entonces, tenemos 7 comisiones en la Cámara y el Senado. ¿Comisión primera de qué trata? Constitucionales. Temas constitucionales. Temas constitucionales, ¿qué más? Derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son leyes estatutarias. Ya las vemos en un segundito. Entonces, aspectos, reformas constitucionales, leyes estatutarias, que son las que desarrollan los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Qué más? Ordenamiento territorial. Tenemos la comisión segunda. Asuntos internacionales, fuerzas militares, comercio exterior. Eso es la, como la gran generalidad. La comisión tercera. Crédito público, impuestos, reforma tributaria. Comisión cuarta. Presupuesto. ¿Qué más? ¿Es la de sistema financiero también? Tercera. Sistema financiero, banca central, impuestos, tercera. Cuarta. Presupuesto, ¿qué más? Contratación administrativa. No, comisión quinta. Entonces, resuman eso en una cosa que llama recursos renovables y no renovables, medio ambiente. Comisión quinta. No, señor. Las comisiones constitucionales aprueban en primer debate los proyectos de ley y hacen política pública. Pueden hacer debates de control político, ¿a qué? A los contratos estatales. Entonces le hablaba, la comisión primera también puede hacer política pública, la ley 80 donde se modificó, la de contratación administrativa, en la comisión. Pero los contratos estatales, el Congreso no legisla sobre los contratos, puede legislar sobre los contratos, ¿cómo se van a hacer? ¿En dónde? En la comisión primera o en la comisión cuarta. Señor. Cuando usted habla del concepto de política pública, ¿qué se refiere puntualmente? En lo macro, o sea, el Congreso, por ejemplo, la Ley General de Educación, ¿qué es? Política pública en educación. Vamos a hacer una reforma agraria en la comisión quinta donde se tramita política pública con respecto a al agro. Entonces, las comisiones, por lo general, tienen la tendencia, son las que hacen, desarrollan la política pública y la bajan a dónde, porque las políticas públicas para aplicarse se aplican a través de qué, de leyes. No solamente la política pública puede ser un concepto abstracto, pero se baja a una ley para que sea aplicable para todos los ciudadanos. ¿Sí? Tenemos la comisión sexta, la educación, comunicaciones, servicios públicos, deporte. Y finalmente la comisión séptima. Seguridad social. En esa seguridad social se encajan salud, pensiones, laborales, cooperativismo. Esos son los grandes temas macro de las 7 comisiones. Aprueban en primer debate los proyectos de ley. Entonces, tenemos que los proyectos de ley tienen 4 debates. Entonces, un proyecto de ley que reforma la ley 100, ¿que trata de qué? Seguridad social. Se presenta un proyecto de ley que va a reformar la ley 100. ¿A qué comisión se reparte? A la séptima. Entonces, lo envían, los proyectos de ley se presentan en Secretaría General de Cámara o de Senado. Pueden ser públicos también la presentación en las plenarias. Presentado el proyecto de ley, ¿cuál es el primer paso que sigue? Reparto. ¿Reparto y qué más? Hay cuatro pasos que dice la Constitución para que un proyecto de ley se convierta en ley. Y ustedes lo deben saber. Primer paso, que se presente y se publique. Obligatorio. Si no hay publicación, no hay nada, porque todo debe ser público. Primer paso, presentación y publicación. Segundo paso, son
El artículo 167 de la Constitución dice cuatro pasos generales. Segundo paso, que se aprueben las comisiones. Tercero, ¿qué sigue después de comisiones? Que se apruebe por las plenarias. Cuarto paso y final, que reciba sanción y publicación. Esos son los cuatro pasos generales. Esos cuatro pasos tienen un montón de desgloses, como lo que tú dijiste. Entonces, por ejemplo, el proyecto llega, se presenta, se publica y se envía. ¿El de Seguridad Social a qué comisión? A la séptima. Llega a la comisión séptima y ¿qué sigue? Los presidentes de las comisiones son los que designan ponentes. Se designan unos ponentes. Pueden ser uno, pueden ser cinco, pueden ser seis. Ojalá que conozcan del tema. Se designan los ponentes se tomarán un tiempo, presentan la ponencia. La ponencia es un documento en el cual se expone la necesidad, la conveniencia o la inconveniencia y se presentan una serie de artículos. Un proyecto de ley puede tener de uno, dos, tres, mínimo dos artículos hasta los que se necesiten, 20, 30, 40. Se presenta la ponencia, ¿se envía a dónde? A publicar. Siguiente paso. Publicada la ponencia, entonces ya ahí sí se puede anunciar. Se anuncia en sesión anterior a la cual se va a debatir. Se anuncia, ya publicada se anuncia y se convoca a la comisión para que lo debata. Se aprueba en comisión. Ahí mismo se nombran ponentes para segundo debate. ¿Segundo debate dónde se realiza? En la plenaria. Pueden ser los mismos ponentes. Se presenta la ponencia rápidamente, se envía a publicar y ya viene el debate en plenaria. El proyecto puede ser modificado o archivado en cualquiera de los cuatro debates. Ya el debate es en plenaria, ya es más grande, ya participa todo el conjunto de la Cámara o del Senado. Aprobado, ya aprobado en segundo debate. Ahí pasa a la otra Cámara. Entonces, se aprobó en la Cámara de Representantes, supongamos, pasa a la Comisión Séptima de Senado. Son homólogas. Los proyectos de ley que inician su trámite en la Comisión Quinta de Cámara pasan luego a la Comisión Plenaria y Comisión Quinta de Senado. Tratan los mismos temas. Pasa al tercer debate, se conoce así como el tercer debate, en la Comisión Quinta de Senado. Y surge el mismo trámite, designación de ponentes, publicación de la ponencia cuando la presentan, anuncio para el debate en sesión diferente a la cual se va a debatir, se aprueba, pasa al cuarto debate en la plenaria, ya tenemos cuatro debates. Aprobado en el Senado, hay un paso final que es confrontar los textos de Cámara y Senado para que salga uno solo. Siempre tiene que haber un solo texto final, que es el que va a sanción presidencial. Hay algo que se conoce como comisiones de conciliación cuando los textos son diferentes. Ustedes se concilian, pero siempre tiene que salir del Congreso un solo texto. Pasa a sanción presidencial, ahí termina el proceso en el Congreso. Luego va a intervenir ¿quién? Aquí interviene ya la otra rama del poder público, que es la rama ejecutiva, la cual tiene la posibilidad de objetar la ley o sancionar la ley. Hay un equívoco que se dice que cuando el proyecto terminó su trámite en el Congreso, ya es ley, dicen los periodistas, se convirtió en ley, ya aprobada por el Senado y se convirtió en ley. No es así. Queda un paso, que es una revisión jurídica de lo que salió del Congreso. Revisión jurídica que es en dos vías. Si cumplió con todo el trámite, ¿cuál es el trámite? Que se aprobó en la comisión competente, porque muchas veces se ha dado el caso que se aprueba en una comisión o se repartió a una comisión que no es la competente, pero no vamos a tener aquí en eso porque nos haríamos muy largos. Entonces, la Oficina Jurídica de la Presidencia hace una revisión de trámite, si cumplió con todo el trámite que establece el reglamento del Congreso y la Constitución. Y hay una revisión material que ningún artículo contradiga la Constitución Política. Entonces, tiene dos salidas, objetar el proyecto de ley porque encontró algún vicio, un trámite, o porque viola, según la Oficina Jurídica, el artículo quinto del proyecto de ley viola la Constitución Política. Devuelve con objeción, el Congreso tendrá que insistir, rechazando o aceptando. Si el Congreso rechaza la objeción, aquí interviene la otra rama del poder público, que es la rama judicial a través de la Corte Constitucional, quien tiene la última palabra. Entonces, en la aprobación de un proyecto de ley hacia una ley, pueden intervenir las tres ramas del poder público. El Congreso, que la tramita para aprobarla, la rama ejecutiva, quien objeta o sanciona para que entre en vigencia, o la Corte Constitucional, cuando el proyecto es objetado y el Congreso insiste. Esas son las cuatro pasos, digamos, los que debe tener un proyecto de ley. Los actos legislativos, que son los que reforman la Constitución,
son 8 pasos, son 8 debates. Estos mismos 4 que vimos, pero en un corto tiempo, en un periodo ordinario. El Congreso tiene 4 legislaturas. El Congreso tiene 4. Este Congreso se eligió para 4 legislaturas. Cada legislatura se divide en 2 periodos ordinarios, como tú dijiste. El primer periodo de esta legislatura, 2022-2023, va del 20 de julio al 16 de diciembre. Y el segundo periodo ordinario de esta legislatura va del 16 de marzo al 20 de junio. Ese es el periodo que tiene un proyecto de acto legislativo para tener, entonces, en este periodo ordinario, 4 debates. O sea, entre el 20 de julio y el 16 de diciembre tiene que tener 4 debates. Se va a publicación y el segundo periodo, que es el 16 de marzo al 20 de junio, tiene que tener otros 4 debates. O sea, ahí están los 8. Las diferencias entre las tres tipos de leyes que existen. Aparte del 91, se crearon 3 tipos de leyes. Leyes estatutarias, leyes orgánicas y leyes ordinarias. ¿Por qué hice esta escala? Porque tienen esa jerarquía normativa. Las leyes estatutarias son las que desarrollan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los derechos electorales, los derechos de elección, por ejemplo, el Código Electoral es una ley estatutaria. Son las que desarrollan los derechos fundamentales. Por ejemplo, la libertad de cultos es el desarrollo de un derecho fundamental. El Estatuto de la Oposición es un desarrollo de una ley, de un derecho fundamental a participar y a crear partidos y movimientos de oposición. Leyes estatutarias, entonces, estatutarias, orgánicas y ordinarias. Leyes orgánicas son las que en su conjunto organizan todo un sistema jurídico. Por ejemplo, la Ley Quinta es una ley orgánica, organiza todo el funcionamiento del Congreso. Está otra ley, por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 152, que es la Ley General del Plan de Desarrollo. No la que se pide, sino que ahí se encaja cómo se va a tramitar, a expedir, qué requisitos requiere, por ejemplo, el Plan de Desarrollo para que sea expedido. Y luego tenemos leyes ordinarias. Leyes ordinarias que son los otros temas. En la Constitución está establecido cuáles son estatutarias, cuáles son orgánicas según su tema y el resto son orgánicas, ordinarias, perdón. Por ejemplo, los códigos, excepto el Código Electoral, son leyes ordinarias. Las leyes que ratifican tratados internacionales son leyes ordinarias. ¿Cuál es la gran diferencia entonces además de esto? Primero, los temas que tratan. Y segundo, el requisito que se necesita para su aprobación, que es otra gran diferencia. Las leyes estatutarias y las leyes orgánicas requieren mayoría absoluta para su aprobación. ¿Cuál es la mayoría absoluta? Recordémoslo, la mayoría de votos de los integrantes. Y las leyes ordinarias, ¿cuáles son leyes ordinarias? Entonces, también recordando, las leyes que crean impuestos, la reforma tributaria, la ley del presupuesto general de la nación que se va a aprobar antes del 20 de octubre, la creación de una tasa parafiscal, de una estampilla, las leyes de honores, las leyes, el código de tránsito, la ley 100, por ejemplo, la reforma de la ley 100, son leyes ordinarias. Esas requieren para su aprobación mayoría simple. La mayoría simple es la mitad o la mayoría de los votos de los asistentes a una sesión. Esas son las 3 diferencias a grandes rasgos de estos 3 tipos de leyes, pero en el reglamento están bien establecidas. ¿Qué preguntas hay? Eso es como así, a grosso modo, como lo más importante o trascendental, digámoslo, que uno debe saber para una visita, lo más clave, digámoslo, para que recuerde y la anote. Sí, por ejemplo, nos preguntan, nos dicen, ¿cuándo se estableció el quórum para aprobar una ley y algo así? Entonces, no olvidemos, entonces vámonos a una asamblea de copropiedad. Hagamos ese ejemplo con una asamblea de copropiedad fácilmente. Una asamblea de copropiedad para iniciar una sesión que necesita. Hay 2 tipos de quórum en cualquier reunión. Y uno está en una reunión de una asamblea, una junta directiva, una asamblea de socios. ¿Qué tenemos que tener primero que todo? Quórum deliberatorio. En cualquier reunión donde se necesite votar. Y tenemos quórum decisorio. Entonces, primero establecemos un quórum deliberatorio que en el Congreso, cualquier sesión que se va a realizar, tanto en plenarias como en las comisiones, hay que establecer para comenzar a deliberar. Es el quórum deliberatorio. El quórum deliberatorio es la cuarta parte de los integrantes.
Entonces les pongo un ejemplo, en la comisión sexta de Cámara son 20 integrantes hoy. ¿Cuál es la cuarta parte de 20? 5. Entonces yo necesito 5 integrantes para comenzar a deliberar. ¿Qué es comenzar a deliberar? Leer el orden del día, esperar que se conforme el quórum decisorio. Entonces leo el orden del día. Primero, someto a considerar el orden del día, no lo puedo aprobar. Llamo a lista, puedo seguir leyendo los proyectos de ley que hay. Y luego tenemos, ahí no puedo decidir nada, con deliberatorio no puedo decidir. Cuando ya se me conforma el quórum decisorio, ahí sí puedo comenzar a votar. Entonces, el quórum decisorio siempre es la mayoría de los integrantes. Comisión sexta, tiene 20 integrantes. Ya tenemos 5, que es la cuarta parte. Tenemos el quórum deliberatorio. Para comenzar a decidir, tengo que tener quórum decisorio. ¿Cuál es el decisorio de 20? 11, exactamente, porque 10 es la mitad exacta. Entonces necesito 11, ya tengo mayoría de los integrantes para comenzar a decidir, a votar. Entonces ya tengo quórum, le dice el secretario al presidente, presidente, tenemos quórum decisorio, someta a consideración el orden del día. Ahí comenzó la sesión, aprobar el orden del día y sigue el desarrollo. Entonces tenemos dos quórum. ¿Cuándo comienza la sesión? Cuando hay deliberatorio. ¿Cuándo decido? Cuando tengo quórum, perdón, deliberatorio y decisorio. Decisorio ya comienzo a decidir, tanto en comisiones como en plenarias. Entonces, pero eso va a depender ¿de qué? De la cantidad de personas que tenga en cada comisión y en cada plenaria. Son diferentes los quórum, tanto de Cámara o de Senado, porque unos son 187, unos son 108. Las comisiones tienen diferente número de integrantes. Entonces tenemos tres normas. Uno, la Constitución Política creó todo el marco general, en el título sexto, del proceso de formación de las funciones del Congreso. Entonces son funciones del Congreso, aprobar proyectos de ley, reformar la Constitución, electorales, etcétera. Son todas esas las funciones. Y dice la Constitución cuántos integrantes tendrá el Congreso, cuáles son los requisitos para que un proyecto se convierta en ley. Luego tenemos entonces un desarrollo de la Constitución, que es la Ley Quinta y la Ley Tercera de 1992. Entonces, si vemos la Ley Quinta, viene el paso a paso, el detalle de todo ese proceso, de toda la ritualidad, digámoslo así, que se necesita para aprobar que un proyecto de ley pase a ley. Y tenemos la Ley Tercera, que se expidió antes de la Ley Quinta. La Ley Tercera de 1992 fue la que estableció las 7 comisiones constitucionales y dijo: la Comisión Primera tratará de este tema, la Comisión Segunda tratará sobre comercio exterior y estableció de una vez el número de integrantes de cada comisión. Entonces, normas que les pregunten. Entonces, ley, la Constitución Política, título sexto, Ley Tercera de 1992, que es la que estableció la competencia y los integrantes de cada comisión, y la Ley Quinta. Luego tenemos otra serie de leyes que han venido produciéndose y reforma, la Ley de Bancadas, etcétera. Pero la Ley Tercera es la que estableció el número de integrantes de cada comisión. Por ejemplo, con el acuerdo de paz hubo que reformar qué ley. Cuando se dijeron que el Partido Comunes iba a tener 5 integrantes más en Cámara y Senado. ¿Cómo es tu nombre? Óscar. No estoy regañándolo, pero usted me hizo una pregunta y estoy desarrollándosela. En el acuerdo de paz se dijo que el Partido Comunes iba a tener 5 integrantes más en Cámara y Senado. ¿Qué ley había que reformar? ¿Cuál es la comisión que creó la competencia de cada comisión y los integrantes? Exacto. Entonces, ¿qué hubo que modificar? La Ley Tercera, para decir, entonces, 5 integrantes más en Cámara, entonces habrá uno en la Comisión Primera, uno en la Comisión Tercera, ahorita, por ejemplo, con las curules de paz, dijo, entonces se aprobó, ya después de un trámite, después de una tutela y que la Corte se pronunció, que las curules de paz harían parte de la Cámara de Representantes. Son 16 nuevos integrantes. ¿Qué ley había que reformar? Se modificó la Ley Tercera para decir, esos 10 integrantes se repartirán de la siguiente manera. Entonces, en la Comisión Primera quedan 2, en la Comisión Segunda 2, y se repartieron. Entonces hubo que modificar la Ley Tercera. Cada que se modifique el número de integrantes de la Cámara y el Senado, habría que entrar a reformar ¿qué? La Ley Tercera, en su composición. Esa es la ley que estableció el número y los temas a tratar por cada comisión constitucional. ¿Y se modificaría la Ley Quinta? No, porque es que no estamos... No, es una pregunta, es una observación, que si se modificaría la Ley Quinta sería solo
Exacto. Entonces ya voy a poder, por ejemplo, voy a decir que ya no serán 4 debates, sino que van a ser 5 debates. Tendría que entrar a modificar que la ley quinta. Por ejemplo, en países como México, pongo un ejemplo rápidamente, en países como México existen 2 cámaras, la Cámara Federal de la Unión y la Cámara de los Estados, o la Cámara de Representantes, hagamos ejemplo. La Cámara de Representantes en México aprueba solamente el presupuesto. El presupuesto general de la Nación no se aprueba por el Senado, como acá, que pasa por la Cámara y luego por el Senado. Allá lo aprueba el Senado. Entonces, por ejemplo, que nosotros quisiéramos introducir esa modificación, de que de aquí en adelante vamos a producir una modificación a la ley quinta, que ya los proyectos de ley que tienen que ver con el presupuesto general de la Nación se aprobará solamente en la Cámara. Entonces tengo que producir una reforma a la ley quinta, al funcionamiento, al procedimiento para aprobarlo. ¿Qué más? Yo sé que hay muchas dudas y que habrá muchas inquietudes, pero... Entonces tenemos deliberatorio, ¿sí? Ya ha transcurrido 1 hora y no se conformó el decisorio. ¿Qué sucede? Se puede levantar la sesión. ¿A criterio de quién? Del presidente de la comisión. Transcurrida 1 hora de iniciar una sesión y no se conforma el decisorio, un congresista puede decir, permiso, pasa 1 hora, me retiro. No le pueden poner fallo. Entonces, está en la sesión y no se conforma el decisorio, se levanta la sesión y se convoca para mañana, vamos a volver a citar, a ver, muchas sesiones, muchas veces pasa eso. No se conforma el decisorio, por lo tanto, si no se conforma el decisorio, no se puede aprobar el orden del día, no hay sesión, hay que levantar. ¿Qué otras dudas? Yo sé que hay muchas dudas, pero ahí los dejo como salpicados, esa es la idea, que quedan salpicados, ahí está el manual, en la cartilla hay más o menos está el desarrollo del proceso de formación de la ley, pero es más o menos por encima. Por ejemplo, cuando se le da un proceso de investigación con otro congresista, ¿en qué momento se puede decir que se le aplica la silla vacía al partido político en este caso? Silla vacía, ¿qué es la silla vacía? Les van a preguntar mucho. Oiga, ¿cómo así que silla vacía? La silla vacía se crea para castigar al partido político. ¿Cuándo? Cuando un congresista es acusado o es condenado por cometer delitos. 1, por narcotráfico. 2, por pertenecer o haber participado en la creación de grupos al margen de la ley, grupos subversivos. Por delitos contra el sufragio público, contra el sufragio electoral. Y delitos contra delitos contra la administración. No, lesa humanidad, o sea, la conformación de grupos al margen de la ley ya está ahí incluido. Se me fue. Eso es delitos contra el sufragio electoral. Lo que está acusado el senador Mario Castaño, que todavía es senador. Corrupción. Delitos contra el erario público. Entonces, contra la administración pública. Entonces, una persona acusada contra ese, ¿cuándo se da la silla vacía? Por ejemplo, al senador Mario Castaño hoy todavía no se le ha decretado la silla vacía, no ha sido condenado. Cuando se condene, se decreta la silla vacía, ¿qué significa? Que el Congreso, el Senado en este caso, pierde 1 integrante. Entonces ya no van a ser 108, sino 107. Y eso, 107, y eso afecta, eso va a seguir afectando el quórum y las mayorías. Entonces ya no puedo contar sobre el 108, sino sobre el 107, y así de esa manera. Entonces, perdóname, silla vacía es eso, que el partido político se castiga y ya no se puede reemplazar. Por ejemplo, ¿cuándo se puede reemplazar un congresista? ¿Cuándo renuncia qué? Cuando renuncia, pero de manera definitiva. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Pérdida de investidura. Pérdida de investidura me da lugar a ser reemplazado. Pérdida de investidura es un proceso disciplinario que adelanta el Consejo de Estado. Le quitan la investidura y puede ser reemplazado por otro congresista. ¿Qué pasa? Resulta que esa curul... en la reforma, en el acuerdo de paz, en la ley estatutaria del estatuto de la oposición,
se creó la posibilidad legal de que el candidato a presidente no elegido tenga una curul en el Senado, una curul, y el candidato vicepresidente no elegido tenga una curul ¿en dónde? En la Cámara. Es una curul que no es reemplazable, porque es una sola curul, no es la lista de un partido político, porque él no tiene segundo candidato a presidente, no hay. Él se retira y esa curul se perdió. Entonces también se va a disminuir el número de Senado. ¿Qué fue lo que pasó con Angélica? Ángela. ¿Ah? ¿Cómo? Exacto. Y en la medida, por ejemplo, que se dé silla vacía, se baja. Y, por ejemplo, el senador Mario Castaño es integrante de la Comisión Tercera. De la Comisión Tercera, el Senado en general y la Comisión Tercera pierde una curul. Entonces ya me va a modificar el quórum y las mayorías que requiero para aprobar. Sí, claro. Yo, ¿alguna cosa? ¿Tú ibas a decir algo? No puede reemplazar. Pero también está castigando en el ejercicio de la función total del Congreso que la República en su función de representación del pueblo, porque al no tener una persona que haya cumplido una falta por irresponsabilidad de él, está castigando todo. Claro, los que votaron por él. El funcionamiento del Congreso no, el Congreso por ahí está la figura. Reduce, simplemente se reduce el quórum requerido y las mayorías para aprobar un determinado tema. Se castiga al partido y se castiga al electorado que votó por él. Eso sí es cierto. Yo tengo una pregunta. ¿Hay un número mínimo por el de integrantes de las ambas cámaras? Por ejemplo. Sí, está establecida. Sí, se dice, llegar el momento que una comisión o la plenaria se den tantas sillas vacías y tantos impedimentos, tantas sillas vacías, que ya no haya posibilidad de establecer una mayoría, hay que convocar una de las elecciones. Se puede dar el caso. Por ejemplo, en una comisión de 20, yo parto el ejemplo de la comisión sexta así rápido, tiene 20, supongamos que hay una silla vacía, entonces ya son 19. Hay una figura que se llama los impedimentos. Los impedimentos es cuando un congresista declara un impedimento o un conflicto de interés por el cual no puede votar X tema, por ejemplo, en la reforma tributaria. Y ese impedimento se ha aceptado por el pleno de la comisión. Entonces, un impedimento. Entonces, si acepta un impedimento, ya no son 19, sino 18, porque ya no puede ni participar ni votar. Entonces, ya vamos 18. Y si tengo 6 impedimentos y se los aceptan, entonces, vamos. Tengo que tener mínimo 11. Llegue el caso que tengo 10, no puedo sesionar. Habría que hacer una recomposición del Congreso, llegado a ese caso. Entonces, por ejemplo, llega el caso, estamos votando en la comisión sexta algo. Tengo 10, no puedo votar. Yo tengo quórum. No tengo quórum decisorio, no lo puedo conformar. Entonces, se estancaría la comisión sexta, por ejemplo, en ese caso. Se da ese caso mucho más en los consejos y las asambleas. No olvidemos que los consejos y las asambleas no tienen sino una sola comisión y plenaria. Digamos los que no tienen sino una sola cámara, comisiones y plenaria en los consejos. Entonces, por ejemplo, sí se establece la norma más precisa para ellos. En el momento que se dé que los consejos o las asambleas queden con menos de la mitad de los integrantes, hay que llamar a unas nuevas elecciones para poder conformarlo nuevamente, en ese caso. En el Congreso muy difícilmente se puede dar. Señor. No, hay dos preguntas como siempre muy elementales que uno escucha dentro de las visitas y es, ¿por qué esa ubicación en plenaria de los congresistas? O sea, ¿si eso está reglamentado o simplemente es una decisión política que ellos digamos se ubiquen aquí? Ellos siempre preguntan como dónde se ubican los más famosos, ay, ¿dónde se hace tal y por qué se hace ahí? Y es que él decide hacerse ahí. Sí. Y la otra es, respecto a las comisiones, ¿ellos cómo hacen para integrar las comisiones? O sea, me los pregunta aquí si ellos pueden cambiar, digamos, no olvidemos una cosa importante acá para comenzar por la segunda. ¿Qué requisitos se necesita para ser congresista? Primero senador. Ya uno. 30 años y la otra. Ser colombiano de nacimiento para ser senador. Y para ser representante de la Cámara. Y tener ciudadanía propia.
cuál es la diferencia? Que puedo dar la silla en Colombia. Ya uno, ya uno. ¿Para qué? Oh, que está quedando grabado. ¿Para qué? Para que la grabación quede claro. ¿Ah? Pregunto, ¿un extranjero puede ser senador? No. ¿Representante? Sí, sí. ¿Por qué? ¿O cuándo? Cuando adquiera la ciudadanía. Cuando obtenga la ciudadanía colombiana. Puede ser representante a la Cámara, no puede ser senador. Listo. ¿Qué requisito académico se requiere para ser congresista? Ninguno. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, estoy arrancando por la segunda pregunta, que es muy interesante, y siempre la hacen. Entonces, ¿cómo hago yo para pertenecer, si soy médico, a la Comisión Séptima? O sea, debería, las comisiones están repartidas por temas, ya dijimos, ¿cierto? Entonces, si yo elijo, si un médico se hace elegir, se supondría que debería ir ¿a dónde? A la Comisión Séptima, que conoce sobre salud, seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, debería por principio, no por profesión, irse para la Comisión Séptima. Pero ha ocurrido el caso que profesión, comerciante, pues no tiene ningún impedimento. ¿Con eso qué quiero decir? Que no hay un requisito para pertenecer a ninguna comisión. Yo puedo decir, pero aquí hay unos temas que hicieron costumbre, no están en ninguna parte escritos. ¿Costumbre por qué? Porque los representantes o senadores que se hicieron reelegir, esos tienen como el privilegio de decir, yo quiero ir a la comisión primera, yo quiero ir a la comisión quinta, porque me interesa más por el tema. O yo soy agrónomo y conozco del tema agrario que se toca en la comisión quinta, yo quiero la quinta. O yo saqué 100.000 votos, momentico, estoy por encima de este de 20, de este de 30. Exijo al partido. ¿Cómo se reparten las comisiones? Por cociente electoral, cada partido se reparte las comisiones. Entonces, el Partido Liberal, pongo un ejemplo, sacó 30 cámaras, 30 representantes a la Cámara. Entonces, esos 30 se reparten por las 7 comisiones según el cociente electoral. Entonces, por ejemplo, la comisión primera, que es para algunos la más importante, yo considero que la sexta es muy importante porque es la más de temas más sociales. Entonces, en la comisión primera va a haber 7. Entonces, eso se hace una operación matemática que son cuántos eligió, cuántos congresistas hay. Por ejemplo, la comisión primera hoy de 42. Se hace una operación dividido por 30. Y se hace otra operación, entonces le va a corresponder 6. Entonces van a ser 6 liberales en la primera. Ya el partido internamente, en una reunión de bancada, ellos va a decidir cuáles son los 6 de la primera. Entonces ellos, en el Partido Liberal internamente, entonces yo hago prevalecer mis 100.000 votos. Momentico, yo exijo porque 100.000 votos valen, yo voy para la comisión primera. O yo quiero pertenecer a la comisión quinta. Entonces, primero, las bancadas de los partidos se organizan, se reparten. Y luego ya hay una reunión de todos los voceros que se llaman así, los diferentes partidos, para repartir la conformación, en cada, la representación de cada partido según la cantidad de curules que existan, que tenga, a las diferentes comisiones. Segundo, entonces aquí vamos a la asignación de puestos en las comisiones y en las plenarias. Por costumbre, entonces, el Partido Liberal, los 7, los 100 junticos, para identificar qué es esta votación del Partido Liberal. Los de la U, tantos, los del Pacto Histórico son tantos. Entonces, pero es una acomodación que puede ser política, puede ser caprichosa, puede ser de un acuerdo, aquí van a quedar ustedes, aquí ustedes, aquí ustedes, aquí ustedes. Lo mismo en plenaria. Entonces, en plenaria siempre se ubican por bancadas para organizar. Está el Partido Conservador de comisión. Exacto, exacto. Tiene que ser del mismo partido. Un acuerdo entre ellos mismos. ¿Qué? Las mesas directivas. Las mesas directivas. En los mismos acuerdos que ya dijimos anteriormente, ya se estableció quién va a ser. Las mesas directivas pueden ser solamente por una legislatura. Yo solo puedo ser presidente de la comisión quinta solamente por una legislatura. Ya no puedo repetir en los 4 años, ya no puedo ser ni presidente ni vicepresidente de esa comisión. La mesa que se elige para esta legislatura de la comisión quinta, presidente y vicepresidente, ya no pueden volver a ser ni presidente ni vicepresidente de la comisión quinta en el cuatrenio. No es reelegible, no son reelegibles. Por ese cuatrenio se acabó. Pueden darse también el caso político de que, hombre, somos 2 candidatos a la presidencia, partamos el periodo.
Y bajo acuerdo político, el lunes del 20 de diciembre, al 16 de, del 20 de julio a diciembre, un presidente y el otro renuncia y el otro lo postulan en enero o febrero para que lo posesionen para el siguiente periodo. Puede darse también ese caso, parten los periodos dentro de las mesas directivas. Y los partidos también se alternan las diferentes mesas directivas durante todo el cuatrenio. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, el pacto histórico le corresponde a la presidencia del Senado, primera legislatura, la segunda, no recuerdo a quién, pero es de otro partido, a los liberales, la tercera, no sé de quién, de la U, creo, no sé, y el cuarto periodo creo que es del Partido Conservador. Los partidos se alternan en las mesas directivas en acuerdos políticos que se hacen. Eso no lo vas a encontrar en ninguna norma. ¿Dónde está eso? No, son acuerdos políticos para la representación, que todos tengan representación en la plenaria y en las plenarias y en las mesas directivas durante los cuatro años. Así que... Muchas gracias. Gracias. Listo. Ahí quedaron muchas dudas, ojalá que les queden muchas dudas, que es la gracia, que queden dudas, uy, me falta esto. Y que... Pero muy chévere porque se hicieron las preguntas que nos hacen y los recorridos en las visitas guiadas. Eso me gustó antes porque nos acordamos de muchas preguntas que nos hacen. Una cosa que les pueden preguntar, muy a propósito del Congreso. Antes del 91, los congresistas no eran servidores públicos. Podían ejercer su profesión. En la Constituyente se da un debate. Hombre, sería muy importante que los congresistas se dediquen de tiempo completo a esa función de representar al ciudadano en el Congreso, de tiempo completo. Entonces se vuelven servidores públicos con todas las responsabilidades que eso acarrea. Y por eso se dijo que es muy bueno que ustedes lo sepan. Entonces se dijo, como no pueden volver a ser médicos, pongámosles un salario bueno, que equipare, porque se van a dedicar a esto, ya no pueden ejercer una profesión de ingenieros, los que tienen profesión o médicos, porque no pueden, es una incompatibilidad. Entonces, ¿qué dijeron? Pongámosles un salario para que se dediquen de tiempo completo a esto. Entonces, ustedes les preguntan, es que tienen ganar mucha plata. Eso no es tan cierto. Lo que pasa es que siempre si comparamos un salario de congresista con un salario, perdónenme la expresión de un obrero, que es un salario mínimo, pues claro, hay una diferencia, sí. Pero eso no significa, pero eso tiene su explicación, todo tiene su razón de ser, ¿por qué? ¿Cuánto, o sea, un congresista dedicarse tiempo completo a esto, los asesores, o sea, para eso tienen también su grupo de asesores, no puede volver a ejercer su profesión. Lo que están, hay un proyecto de ley que se presentó y que para que los congresistas se dediquen otra vez a su profesión y bajemos el salario. Si así dedicados, es decir, supuestamente de tiempo completo, no se alcanza a legislar de la manera más adecuada por muchos motivos, porque todavía falta profesionalizar muchas cosas en el Congreso, ¿cómo será dedicados a su profesión de médicos? Entonces vienen dos días acá, vienen un día, yo tengo que atender mi consultorio porque yo estoy sin. ¿Cómo me mantengo? Entonces mire que todo tiene su razón de ser y su explicación, y es algo que también les van a preguntar. Total, toma el tiempo, están diciendo, ¿por qué ese salario tan alto? Eso tiene su razón de ser, hay que explicarlo también. ¿Por qué no? Porque sí, porque yo necesito un salario. Bueno, no, un momentico, eso tampoco es tan... Hablo de Alemania, hace estuvimos en Alemania representando al Congreso colombiano hace 3 años de la pandemia. A todos les garantizan cuando van, por ejemplo, los Estados Federados van a Berlín a sesionar, todos tienen su apartamento, el Parlamento se los garantiza, les garantiza su transporte para que sesionen y reciben un salario más o menos bajito, pero tienen garantizado otras cosas. Por ejemplo, en Colombia ellos tienen que venir y pagar su apartamento aquí y su casa donde viven. Entonces, miren que hay cosas que también, pues, hay que saberlas defender también y tienen su explicación. Recientemente hubo con eso un escándalo en España, porque se les da apartamento a los que acreditan no tener residencia en Madrid. Y unos terminaron con dos apartamentos. Ah, no, pues claro, es que todo tiene su... En todas partes se cuecen habas, como dicen vulgarmente, eso, en todas partes. Imagínense que en Alemania el Estado financia a los partidos a través de fundaciones. Y sin embargo se estaban utilizando otros recursos para financiar otras cosas que no eran adecuadas.